Eduardo, bueno, te llevas un cero kilómetro, pero contanos cómo llegás a este cero kilómetro en esta economía tan difícil que atravesamos en Argentina. Sí, bueno, nosotros arrancamos en marzo, vinimos acá, en realidad el auto es de mi hijo, y él dijo, bueno, quería un cero kilómetro, bueno, vinimos acá, preguntamos cómo era el tema, y nos dijeron, bueno, pueden sacarlo, bueno, la forma de pagarlo en cuota, licitando. Y bueno, como él tenía un laburito, había juntado, ya hace un año estaba juntando dinero, bueno, lo hacemos en cuota y cuando pueda licitar, licito. Los plazos fueron los correctos porque le dijeron más o menos, es ese plazo que tenés más o menos para retirarlo. Pasaron la tercera, cuarta cuota, él tuvo el dinero, lo juntó, vino acá y pagó lo que es la primera parte. Y después nos dijeron, bueno, que tenía que esperar 2 meses más para lo que se paga el apartamento, tuve el vehículo. Y bueno, hace una semana lo llamaron y le dijeron como que ya estaba. Bueno, se había juntado su dinerito y bueno, ahora hay que seguir pagando las cuotas, pero ya tiene su auto. ¿Por Autoplan fue? Por Autoplan. Para un joven es imposible pensar otra manera de poder adquirir un vehículo. No, hoy en día no, y con la economía como está, imposible. El único, igual como él es soltero y tiene los recursos como para poder bancarse las cuotas y todo eso, lo más duro ya pasó, que era la primer parte, bueno, ahora el patentamiento, todo eso, esos gastos más grosos. Pero después ya, ahora como lo puede mantener tranquilamente. ¿Por qué eligieron Chatel? Porque vio, él entró en todas las FIAs, todo, y le gustó. Le gustó toda la tecnología. Claro, más que nada le gustó la tecnología, la seguridad, más que nada de lo que tiene este auto por dentro, y eso lo llamó la atención. Y bueno, este es el auto que yo quiero, porque tenía otras posibilidades, pero quizás la figura un poco más linda por fuera, pero lo que le mostraba este auto, dice, no, mira lo que tiene este auto, yo mucho de eso no, él sí, él sabe un montón, y dijo, no, quiero ese. ¿Cómo fue la atención? Ah, perfecto. En primer momento no hubo problema, o sea, aparte nos mantuvieron en contacto continuamente. Pregunta que le hacíamos, nos contestaban instantáneamente, nos hicieron bien, y lo bueno es que no nos dijeron nada de lo que no pasó, o sea, más o menos fue los tiempos, fueron el dinero, y, o sea, en ese sentido no hubo problema. Lo importante también es la atención, como decíamos, digo, a ver, que te sientas acompañado. Claro, sí, porque en realidad uno a veces no sabe, o sea, uno, yo he tenido experiencias, en otros momentos, hace años atrás, donde pensándolo ahora te decían cualquier cosa, pero cualquier cosa, como que el auto cuando salía, las cuotas se mantenían del mismo precio, que lo retirabas en la primer cuota, cosas que después uno piensa era imposible, que a los 2 meses ya lo tenías. Claro, en aquel momento con la ingenuidad y las ganas de tenerlo. Sí, uno lo creía y después uno cuando se pone a pensar y dice, no, es imposible que pasara eso. O sea, que yo pagara un auto 6 años y mantuviera la cuota con la economía que está hoy, es imposible. Pero bueno, acá nos explicaron bien, nos dijeron bien cómo es, cómo se calcula la cuota, cómo es todo, más o menos como para tengamos un panorama. Y como te digo, el seguimiento fue buenísimo, porque bueno, ahora bueno, la tecnología cambió, ahora se siguen por email, no sé cómo está siguiendo él, continuamente se están chateando y bueno. O sea que la experiencia de tu hijo fue totalmente distinta a la experiencia que tuviste que atravesar vos. Totalmente. Y yo más te digo, cuando le dije, fija tenerlo, porque yo, a mí me pasó esto, yo en 2 círculos dejé como 12 a 13 cuotas. Y después dije, no, ya está, no tiene sentido seguir porque no servía. Entonces, los aumentaba muchísimo, no respetaba nada. Entonces, no, yo le dije, no, dijo, no, sí, yo le iba a seguir, Y vino acá y perfecto. Bueno, ¿cómo fue la explicación? Porque eso también es importante. ¿Cómo te quedaste conforme con todo lo que te explicaron? Sí. Aparte, como le estaba diciendo a él, él ya había visto muchísimos videos desde que empezó y muchas cosas había claras. Hay cosas que no porque son cosas que van cambiando con el modelo, pero más o menos él me dijo, lo tengo claro. Lo que pasa es que nosotros nunca manejamos con caja automática. Bueno, era la pregunta siguiente. ¿Automático o manual? Este es automático. Yo siempre manual. Mi vida es manual. Entonces, bueno, pero es cuestión de... A ver, son los tiempos que van cambiando. Totalmente. Uno se tiene que acostumbrar, pero cuando me dijo, no, le digo, comprate. No, automático, deja que automático, a mí me sirve más. Y para que él sacó el registro, ya empezó a practicar, pero también practicó con caja manual. Es cuestión de tomar el... ¿Qué edad tiene tu hijo? 21. 21, va a ser el primer auto que tiene. Sí, el primer auto, cero kilómetro. Se compró una moto 0 kilómetro con el laburito y ahora es que se compró el auto. Mientras él está... lo está haciendo y le digo así, él se compró un terrenito, la motita y el auto, así que va bien. Va creciendo, creo importante. Olvídate. Y como padre orgulloso.
Sí, de los dos. Tengo dos, tengo tres. Sí, no dejes también afuera de los otros. No, los otros dos tampoco, no. Pero sí, orgulloso de los tres. Muchísimas gracias. No, por favor.